rated M for mature. Este verano, Tracnarion Studios lanzará Scourge Outbreak, un shooter de acción en tercera persona construido con Unreal Engine 3. Toda la campaña soporta 4 jugadores en cooperativo que podrán entrar o salir de la partida cuando quieran, inteligencia artificial de equipo que ocupará huecos vacíos y chat de juego para una coordinación efectiva. El matchmaking cooperativo hace sencillo encontrar partidas o hacer que otros te encuentren. Las habilidades especiales del Escuadrón Echo juegan un importante papel en el cooperativo. Una vez desplegado, el escudo estático te mantiene vivo mientras ayudas a un amigo o ejecutas otras acciones importantes del juego. El escudo dinámico se mueve contigo, permitiendo al resto de tu escuadrón devolver de manera segura el fuego mientras avanzáis o retrocedéis de manera táctica. Una granada enemiga bien lanzada puede ser un game over. Aquí, usar rápidamente el escudo es esencial para mantener a todo el mundo vivo y luchando. El shockwave estático es excelente para limpiar el área alrededor de un compañero caído antes de rescatarlo. Los shockwave dinámicos sincronizados son devastadores contra grupos de enemigos. Scourge Outbreak tiene 4 categorías de PX, cada una con 10 rangos para subir de nivel. En la categoría de cooperativo puedes ganar PX al revivir a tus compañeros caídos e interceptando enemigos que atacan a tus compañeros. Incrementar tu rango de cooperativo desbloquea mejoras muy útiles para el juego, como visión compartida del radar, revivir más rápido y mayor tiempo de desangrado. Las habilidades especiales requieren ambrosía, así que una de las mejoras más poderosas te permite recargar ambrosía de tus compañeros. Todas las mejoras del cooperativo ayudan a que la escuadra viva más tiempo y sea más efectiva en combate. El sistema de órdenes rápidas, o SOR, te permite dar órdenes contextuales a tus compañeros de escuadra, ya sean jugadores o inteligencia artificial. Apretando un botón, puedes darle una orden instantánea a tu compañero más cercano. Pero el SOR también ofrece un control más táctico, permitiéndote también dar órdenes específicas a cualquier compañero. En otros juegos cooperativos, todos los jugadores experimentan las mismas cosas, no en Scourge Outbreak, donde cada miembro del Escuadrón Echo ve sus propios flashbacks. Parte del desafío en cooperativo es descubrir cómo encajan los flashbacks en el puzzle. En la campaña cooperativa Scourge Outbreak, tú y hasta 3 amigos llevaréis al Escuadrón Echo al límite, mientras luchéis a través de la isla Nogari para alcanzar tu objetivo. Pero no acaba ahí. Estad atentos.